La vida en el Espíritu. Juan Radamés Fernández. Capítulo 3. El nuevo hombre. Parte 4. Está dispuesto para las cosas espirituales. Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El nuevo hombre desea estar con Dios y el Espíritu de Dios también anhela esa intimidad celosamente. Jesús dijo, Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y yo pregunto, ¿cuándo Jesús dijo estas palabras? Se las dijo a Pedro, a Juan y a Jacobo, en el momento del Getsemaní. Jesús estaba en el gran conflicto de su ministerio, estaba sudando sangre. Había llegado el momento de ir al lagar, solo, y sufrir el juicio por nosotros. En ese momento comenzó a sentir el peso de la culpa del pecado de los hombres y agonizó en la presencia de su Padre. Entonces llamó a Pedro y a los hijos de Zebedeo a orar con él. Ellos se quedaron dormidos y él los reprendió diciéndoles que el espíritu está dispuesto. Mas, ¿para qué está dispuesto el espíritu? El espíritu, la naturaleza nueva que Dios nos ha dado, está dispuesto para buscar a Dios. El hombre nuevo tiene inclinación hacia Dios. Él ama la oración, ama la alabanza, ama la devoción, ama la consagración, ama el servicio a Dios, ama la sujeción a Dios y en todo está dispuesto para su creador. Hay un grito desde el interior de todo creyente que lo puedes escuchar en ti, porque esa naturaleza está clamando, más de Dios, más de Dios, más de Dios, intima con Él, busca a Dios, escóndete en Él, entra en la cámara secreta con tu Padre, en lo reservado de su pabellón. Y cuando descuidamos nuestra comunión con Dios, escuchamos ese insistir que muy adentro nos dice, ponte a orar, no estás dedicando tiempo a la comunión. Te quiero en el secreto conmigo. Y a veces hay una lucha porque estamos cansados, nuestra mente está abrumada con los afanes de la vida, los engaños de la riqueza, los deberes y las actividades. Pero a pesar de que, por ejemplo, las grandes ciudades nos absorben, todo el que ha nacido de nuevo siente en su interior una demanda interna, un llamado a la intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu se alimenta de Dios, la naturaleza santa se nutre de él y lo necesita. Jesús dijo que el Espíritu siempre está presto. Si estuviéramos más atentos a los deseos de nuestro espíritu, escucharíamos mejor su clamor y sus demandas. El hombre que no ha nacido de Dios no siente eso. Solamente el nacido de nuevo tiene esa necesidad en su interior. La misma invitación que el testigo fiel hizo a la iglesia de la Odisea es la misma que el Señor siempre nos hace a todos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20 el cenar juntos para los antiguos era casi siempre una invitación solo para los que estaban en pacto. Era una oportunidad que buscaban los amigos con el fin de satisfacer la necesidad de intimidad y estrechar los lazos de amistad. No se invitaba a todo el mundo a cenar, ni el objetivo era llenarse el vientre, sino fortalecer la relación. De la misma manera, el Señor quiere tener una comunión contigo. Él, a través del Espíritu Santo dentro de ti, clama cada mañana. A veces despiertas y piensas que es que perdiste el sueño o que estás preocupado por algo y no entiendes que Dios te quiere en su presencia. El espíritu puede advertir a tu espíritu cuando se aproxima el peligro, pero nosotros muchas veces con nuestro pobre entendimiento no podemos percibirlo. Entonces Dios comienza a hablarnos en nuestro espíritu, a anunciarnos lo que viene. Quizá ese día o el día siguiente vamos a pasar por una gran tribulación, posiblemente nos espera una provocación, y el Espíritu está gimiendo, clamando, invitándonos a orar, incitándonos a la comunión para fortalecernos en el hombre interior y podamos resistir así en el momento de la prueba, en el día malo. Pero casi siempre somos necios y nos dejamos llevar por la demanda del sueño, la apatía, esa zona de comodidad de nuestra carne que no le gusta ser invadida. Muchas veces le preguntamos al pastor o al evangelista, hermano, ¿cómo puedo yo vivir una vida cristiana victoriosa? ¿Cómo consigo tener devoción con Dios? ¿Cómo puedo disfrutar el servicio a Dios? Pero yo te digo, hermano, eso solamente lo enseña el Espíritu Santo. Un pastor, un predicador o un evangelista te pueden instruir en lo que dice la palabra. Pero si tú escucharas al Espíritu Santo dentro de tu hombre nuevo clamando, si tú escucharas un poquito más a tu Espíritu que te dice lo que él necesita, vivirías una vida espiritual triunfante. La palabra dice que no demos lugar al diablo. Y cuando andamos en la carne es como si abriéramos una puerta para que Él entre. La carne no entiende, ni quiere las cosas espirituales. Todo lo que quiere el hombre carnal es vivir en la comodidad de un hogar, y en el caso de tener una relación con Dios que no le cueste el mínimo sacrificio. Esos son los parámetros del hombre moderno, desarrollar la tecnología para vivir una vida plácida y feliz. Fíjate en todos los aparatos y máquinas inventadas por el hombre. Su objetivo es simplificar el trabajo. Y no es que yo tenga ideas retrógradas ni que estoy opuesto al progreso, sino que me levanto en contra del espíritu de pereza que está produciendo en nosotros esas comodidades. ¿Quieres hacerte rico en esta vida? Bueno, comienza a pensar en qué necesita la gente para trabajar menos y acomodarse más, e inventa una máquina o aparato que logre eso. Ese es el secreto de la riqueza en este mundo. La culpa no la tiene la tecnología, sino que nuestra naturaleza carnal está dañada y todo lo usa para mal. Esta motivación de trabajar menos y descansar más, combinada con la mala práctica, trae como resultado un fortalecimiento de esa perniciosa tendencia. Ese es el motivo por el cual el espíritu y la carne están en una constante pugna, pues son dos naturalezas completamente contrarias. Pablo las describe de la siguiente manera. El deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Gálatas 5:17 el espíritu anhela orar, la carne quiere dormir. No es de sabio seguir el deseo de la carne sino los dictámenes del espíritu. Aun aquellos que tienen el don de la intercesión, que pasan mucho tiempo en la presencia de Dios, porque fueron llamados y capacitados por Él para interceder por la iglesia, tienen momentos en que la carne se siente pesada e indispuesta para orar. En mi caso debo confesar que me ha pasado. Hay ocasiones que mi espíritu quiere orar, pero siento una gran pesadez. Mas me tiro de rodillas callado, porque a veces tampoco tengo deseos de hablar, para buscar comunión con el Padre y me quedo quieto, allí, meditando. Y veo que después de un rato el espíritu comienza a fluir y a desear la presencia de Dios y yo empiezo a sentir una sublimidad en mi ser, una gran elevación. Es como si me abrieran la comunicación, como si me levantaran el teléfono en el cielo y empiezo a hablar con mi rey. Así, aquel que al principio no se quería ni arrodillar, Ahora no se quiere levantar y salgo tan fortalecido en mi espíritu que lo percibo hasta en mi cuerpo físico. La carne es el tabernáculo terrenal en que andamos como si fuera un caparazón, pesado en gran manera para los que anhelamos la comunión con Dios. Pablo dijo que los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque queremos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Aunque en este contexto el apóstol está hablando de la glorificación del cuerpo, bien podemos usar estos textos para ilustrar el estorbo que nos es la naturaleza carnal a los que hemos nacido de Dios. La Biblia compara nuestro cuerpo carnal con el barro y dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia de Dios no está en lo que nosotros somos en Adán, sino en lo que Él nos ha dado en Cristo. Dios ha depositado algo hermoso y glorioso en nuestro interior. Somos morada de Dios en el Espíritu. Dios no habita en templos hechos de manos. Ahora, Él mora en ti, en la naturaleza nueva que Él creó. Entonces, pregunto, ¿es difícil andar en el Espíritu? Sí y no. Es difícil si alimentas más tu naturaleza carnal que tu ser espiritual. Y no, porque el Espíritu está presto y anhela las cosas de Dios. Me explico. Si tus prioridades son satisfacer tus deseos y ambiciones, mientras relegas tu vida espiritual a una visita ocasional a la iglesia y no tienes una comunión personal con el Señor, la vida espiritual te será pesadísima. Pero en cambio, si escuchas la voz interior que anhela las cosas de Dios y dejas que fluya el deseo del Espíritu en tu vida, te será muy fácil. Jesús dijo que el que no dejare padre o madre, hijo o hija para seguirlo a Él no puede ser su discípulo. Y también dijo que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. También dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que lo hallan. En cambio, el camino de la perdición es ancho, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Jesús también dijo. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y aquel que lee estos textos dice, ¡qué difícil es! Igualmente los discípulos al oír estas disertaciones del Maestro se asombraron muchísimo y se cuestionaron, ¿quién pues podrá ser salvo? Mas Jesús también dijo algo hermoso, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tú dirás, ¿pero cómo es posible? Allí describe el reino de los cielos tan difícil y aquí dice que su yugo es fácil. Las dos cosas son verdad. Es como aquella ilustración del avión que hemos referido. El momento más difícil para un avión es cuando despega porque para ir hacia arriba tiene que romper la ley de la inercia y la gravedad, la cual lo empuja hacia abajo. Esta ley hace a la aeronave el elevarse sumamente difícil, arriesgado y peligroso. Pero vemos que después que el avión llega a cierta altura, todas las leyes del ambiente le benefician entonces se desplaza con facilidad porque ya salió del lugar donde tenía resistencia y el volar alto le favorece. Así pasa también con el andar en el espíritu. Cuando tú vas volando bajo, estás muy cerca de la carne y te resulta muy espinoso ser cristiano. Entonces te es pesada la oración, no quieres ir a la iglesia y sufres una gran pesadez para levantar las manos y adorar a Dios. ¿Sabes qué es lo que te pasa? Que no has entrado de lleno al mundo del espíritu, a las alturas de Dios. Cuando andamos en el Espíritu la nueva naturaleza es alimentada, entonces el yugo es fácil. Si volamos en los aires del Espíritu, vivir la vida de Dios no solo es fácil, sino sumamente deleitoso. En la vida, en el Espíritu, el dicho una espina saca a otra cobra fuerza, pues cuando no tenemos deseos de orar por la pesadez que hay en nuestra carne, entonces la solución es orar. La espina de la devoción echa fuera la espina de la pereza. Cuando la indisposición carnal desaparece, el Espíritu posee un control total sobre nuestras vidas. De esa manera, no solamente disfrutamos de la relación con Dios, sino también nos hacemos poderosos para vencer todo obstáculo y tentación. Así, frente a las artimañas del diablo, hasta te ríes de ellas. ¿Por qué? Porque entraste en el mundo del Espíritu, te fortaleciste en Dios, en el poder de su fuerza y comenzaste a vivir en la naturaleza santa de Dios. La religión no te enseña esas cosas porque no tiene esa revelación. Esta te enseña a que eduques tu carne y como no puedes, te frustras y te sientes culpable y la culpabilidad te lleva a la depresión, y la depresión a la vez a la desesperación, y el archienemigo te mete en una atadura terrible. ¿Por qué digo que la religión no tiene esta revelación? Porque te enseña a vencer las tendencias pecaminosas educando al viejo hombre. Ella pasa por alto lo que Jesús dijo, que la carne es débil, y aunque la quieras educar, es débil. Y aunque intentes domarla, es débil. Y por más que tú te empeñes en cambiarla, ella continúa siendo débil. La Biblia dice que está viciada conforme a los deseos engañosos. Y eso es una verdad que cada uno podemos constatar en nosotros mismos. Por eso, amado, te insto a que escuches la voz de Dios. Él te ha dado una naturaleza nueva. Anda en ella y no tropezarás. El que anda en el espíritu no anda en frustración y en cambio puede glorificar a Dios con una vida victoriosa en la elevación del Espíritu. Es una maravilla lo que Dios nos ha dado. El apóstol Pablo la describe de esta manera. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2.9. Él nos la ha enseñado por el Espíritu. El apóstol oró para que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de ciencia y conozcamos lo que Dios nos ha dado en lo que se refiere a nuestra posición y relación con Él. En cuanto a nuestra posición, Cristo está sentado a la diestra de Dios. Hemos sido justificados, declarados justos, tratados como tales por el Padre. Así que ninguna condenación ni ninguna desaprobación hay de parte de Dios hacia nosotros. Hemos sido aceptados. Dios nos ve y nos trata como justos y nos ha hecho hijos suyos. Somos dueños y herederos de todas las cosas. Nos ha dado una posición única pero no es menos en cuanto a la relación. En cuanto a la relación con Él, nos ha dado su espíritu con una naturaleza conforme a la suya. Este hombre espiritual anhela la amistad y el compañerismo con Dios. Esto es demasiado grande. Es necesario apreciarlo y administrarlo con toda sabiduría. ¿Cómo es posible que si Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual andemos arrastrándonos como mendigos? ¿Seguiremos siendo avasallados y casi vencidos por el diablo cuando Dios nos dio una naturaleza capaz de resistirlo? El tentador transmitió a Adán su naturaleza perversa, la cual nos separó de Dios y nos hizo sus enemigos, pero Jesucristo vino y nos devolvió su imagen, dándonos una naturaleza ungida y poderosa. ¿Por qué los cristianos vivimos como pobres cuando en realidad somos ricos? ¿Por qué vivimos en tanta pobreza espiritual cuando Dios nos ha dado su espíritu y de su espíritu? No se justifica ese cristianismo mediocre, pusilánime, sin vida, inerte, insípido, sintético y lleno de apariencia cuando tenemos autenticidad y esencia de Dios por el Espíritu Santo que vive y permanece en nosotros. Dios no quiere que andemos como niños llevados por cualquier viento de doctrina. Tenemos que aprender lo que Dios nos ha concedido. Dediquemos tiempo a meditar en la palabra de Dios y a observar lo que brota desde nuestro interior. Como dijo Jesús, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice el versículo que sigue que se estaba refiriendo al Espíritu Santo que había de descender sobre los creyentes. Después que vino el bautismo con el Espíritu Santo llegó la explosión de Dios a los salvados. Hace veinte siglos Él está obrando en el mundo y dentro de cada creyente en el Señor Jesucristo. Él está operando en ti y puso en tu interior una naturaleza santa haciéndote así morada suya en el espíritu. Por tanto, escúchalo bien. Eres morada de Dios en el espíritu. Tú eres participante de la naturaleza de Dios. No se justifica entonces que andes aturdido, vencido como el que le dan un mazazo en la cabeza. Levántate, vive la vida de Dios. Deja que fluyan esos ríos de agua viva desde tu interior. Dios nos ha dado espíritu de sabiduría, de ciencia. Dios ha derramado dones, capacidades y unción. Todo esto está en tu hombre interior, fe, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia y discernimiento del Espíritu. Esto no puede ser una mera doctrina en nuestra vida o simplemente una teología más. No, no, no. Esto es esencia pura de Dios en nosotros y tenemos que vivirla en integridad de la verdad. El mayor anhelo de los que hemos nacido de nuevo es que llegue la glorificación, para que todo lo que impide la plenitud de Dios en nosotros sea quitado. No solo toda creación gime a una y a una está de dolores de parto, sino como dice la palabra. También nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8, 22 y 23. Y Pablo dice, Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. 2 Corintios 5:4. Dios ha hecho provisión para satisfacer esta imperante necesidad que hay en nosotros y por eso nos prometió deshacer el tabernáculo adánico para darnos lo que la Biblia llama habitación celestial y que describe de la siguiente manera. En un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. 1 Corintios 15, 54 al 56. El Señor aquel día... En un solo pestañear tomará esta naturaleza corrupta de Adán y la desarraigará, y todo lo corruptible será vestido de incorrupción. Ese corazón adánico, perverso, pernicioso, inclinado al mal, que ha mantenido una pared para que no lleguemos a la plenitud de Dios, será quitado. Entonces volaremos a la presencia del Señor, y aquel día seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. El que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es limpio. Juan dijo, Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Primera de Juan 3, 2 Y Pablo dijo, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Primera de Corintios 13:12. Un día veremos cara a cara al rey en su hermosura, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Dios tiene que deshacer esta naturaleza para que vivamos sin ningún conflicto en una perfección gloriosa, semejante al cuerpo de su gloria, al cuerpo resucitado del Señor. En Adán hemos recibido un alma viviente, pero en Cristo un espíritu vivificante. Alma viviente es un soplo de vida que se acaba, mas el espíritu vivificante es un espíritu que tiene vida en sí mismo y nunca muere. Ese espíritu es el espíritu nuevo que hemos recibido de Dios en la nueva creación, el cual en el día de la redención podrá vivir sin ningún impedimento todo aquello para lo cual fue creado. ¿Cómo es posible, insisto, que haya tanta pobreza en el cristianismo solo por no entender estas cosas? ¿Por qué somos tan livianos en la vida cristiana e incluso en nuestras predicaciones hay tantas contradicciones y superficialidad al punto que ya ni sabemos lo que decimos? En Dios no hay confusión, sino paz. ¿Cómo un día se predica una cosa y otro día otra, y a veces el mismo predicador se contradice a sí mismo? No podemos seguir así, amado. Tenemos que vivir en la seguridad de esa posición y en la libertad de esa relación. Pidamos a Dios que nos revele estas cosas para que tengamos tal convencimiento en nuestro interior que digamos, yo llevo la imagen del que me creo. Tengo la naturaleza de Dios en mi vida. El Espíritu Santo vive en mí y yo no voy a vivir más en miseria espiritual. No seré más un juguete del diablo. Ya entiendo y sé, porque me lo revela la palabra y lo veo en mí, que la carne es débil, perversa, que allí reina el yo y solo quiere ser complacida, ser el centro de atención. La verdadera madurez espiritual comienza cuando nosotros dejamos de oír el ego y comenzamos a oír a Dios y decimos, yo ya morí y vive Cristo en mí. Por tanto, el ego no existe. Observemos en el ámbito natural cómo son los niños. Lloran por la leche que al rato desechan porque quieren pan. Pelean porque quiere que a otros se les quite lo que tienen y se los den a ellos. Pugnan por el juguete al que al minuto dejan por otro. Los niños no saben lo que quieren. Nada les satisface, pero todo se les antoja. Si a ellos no se les mima ni se les hace la atracción del lugar, gritan, lloran y patalean. Estos solo están concentrados en ellos mismos. Igualmente sucede con nosotros cuando nos concentramos en nosotros mismos. Creemos que somos el centro y todo gira alrededor nuestro. Nos creemos que somos los mejores, que merecemos toda la atención, que hay que darnos todo y que nos tienen que halagar constantemente. Por eso cuando Dios nos da algún don extraordinario, comenzamos a menospreciar a los demás, a mirarlos del hombro para abajo ya nos creemos un Saúl que sobrepasa una estatura a cualquiera del pueblo de Dios y juzgamos a los demás. ¡Qué tristeza! Eso significa que no hemos madurado y que todavía andamos en la carne. Cuando se es maduro no se piensa en sí mismo. Fijemos nuestra atención en Cristo, el varón perfecto en el momento de su sacrificio expiatorio. Estando en la cruz del Calvario vemos cómo su cuerpo estaba siendo destruido y su alma estaba triste hasta desfallecer porque el peso del pecado estaba sobre él. Sin embargo, Jesús no pensó en sí mismo, sino en nosotros. En el tiempo de su agonía estaba diciendo al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo es posible? Un hombre que fue herido, avergonzado, vilipendiado, rechazado por su mismo pueblo, abandonado por sus propios amigos y hasta Dios dejó caer sobre él su ira, pues lo veía como sustituto del pecador. No obstante, en ese momento Jesús estaba pensando en aquellos que lo burlaban y rechazaban. Él oraba por ellos, ministraba intercesión a favor de sus enemigos. Dice la palabra que los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, Tú que derribas el templo y en tres días lo edificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, yo soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Mateo 27, 39 al 44. Mas el Señor no les rebatía a ellos, sino que levantaba sus ojos al cielo y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué madurez la del hombre perfecto. Después de esto Jesucristo pensó en el que estaba a su lado, aquel ladrón que le dijo, Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él, ministrando ahora la entrada al reino de los cielos a este pecador, le dijo, De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. También cuando Jesús vio a su madre junto a la cruz con el discípulo amado, le dijo, Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, He aquí tu madre. Es decir, en el momento de la más dura prueba de su ministerio, nuestro Maestro pensaba en los enemigos, en el ladrón pecador, en su madre y en sus discípulos. Ya al final, luego de haberse cumplido todo, entonces fue cuando Jesucristo se acordó de sí mismo y clamó a gran voz diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos sabemos que cuando una persona está en crisis o en depresión, se le hace difícil quitar su concentración de sí mismo y de su problema. Sin embargo, Jesús demostró en la cruz la perfección de su madurez, olvidándose de sí y pensando en los que le rodeaban. En el reino de los cielos nadie busca lo suyo. Vemos que el Padre toda gloria dio al Hijo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. El Hijo vivió para glorificar al Padre. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y el Espíritu Santo vino a glorificar al Hijo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Nota cómo las personas de la deidad se honran entre sí. Y cada uno prefiere que el otro sea honrado. Así es la vida y la naturaleza de Dios. Dios no está dividido, amado. Las escrituras proclaman, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Por eso también nos hizo uno en él. Muchas personas se han acercado a mí y me preguntan, hermano Fernández, ¿se enojará el Padre porque alabamos tanto al Hijo? Y les contesto, claro que no. La Biblia dice que Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 9 al 11. Y la voz del Padre dice, honrad al Hijo. Salmos 2, 2. Jesucristo igualmente al final de su ministerio dice, la gloria que me diste yo les he dado, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. Juan 17, 22 y 26. Del Espíritu Santo la palabra dice que vino a dar testimonio de Jesús y Jesús dijo que el Espíritu Santo no hablaría de sí mismo, sino que les recordaría las cosas que Él les había enseñado. El Espíritu Santo no vino a hablar de Él, sino a hablarnos y a llevarnos a Jesús para darle toda la gloria al Hijo. El Espíritu es amor, como Dios es amor y no anda buscando lo suyo. El apóstol Pablo dijo, Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y vemos que vivió en la madurez del Espíritu. Eso es un buen ejemplo para nosotros como creyentes, pues Pablo pensaba más en los demás que en sí mismo. Él dijo, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.10 También dijo, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. 1 Corintios 9, 20 al 22. Y es verdad, hasta en una ocasión se rasuró la cabeza para no serle de tropiezo a los que guardaban la ley. ¿A fin de qué todo esto? Para ganar un mayor número de vidas por causa del Evangelio. Estos son ejemplos de verdadera madurez espiritual. Tú puedes diagnosticar y medir la madurez de una persona en el espíritu observando cuán cerca está de su Yo. Hay quienes siempre quieren ser los primeros o los únicos. Si fuera por ellos, la iglesia sería de ellos, pues se sienten dueños del patrimonio de Dios y no estoy hablando de celo santo. Estos, sin serlo, se quieren hacer maestros de los demás. Empiezan predicando el amor, pero si en algo le contradices, te convierten en su enemigo y de la humildad y la mansedumbre ni se acuerdan. Lo veo por doquier. A mí me duele en mi espíritu ya que es un mal generalizado en la iglesia. El hombre todo lo daña, la carne todo lo arruina. Dios le da a la iglesia una bendición y a los dos o tres años el hombre la convierte en una maldición. Si analizas la historia de la iglesia, de cómo el hombre ha llevado todo al plano de la carne, me darás la razón. Hoy día sucede lo mismo. Por ejemplo, Dios ha levantado en la iglesia un movimiento para restaurar todas las cosas. Una de las cosas que el Señor está restaurando poderosamente es la adoración. El Espíritu está enseñando a la Iglesia a entrar al Santísimo y en los últimos años hemos experimentado un crecimiento glorioso en el área de la adoración. Pero he observado que ya hemos comenzado a hacerle culto a la alabanza. Algunos están tan enamorados de la alabanza que se están volviendo legalistas de la alabanza diciendo, levanta la mano acá, hay que salmear así. Y algo tan santo como la adoración a Dios, ahora la están presentando como una moda, como una forma. Entonces comienzan a rechazar a los otros que suenan diferentes y dicen, aquellos hacen mucho ruido, no me gusta. Ahora no se adora de esta forma, tenemos que andar en lo excelente. Y es verdad, hay que buscar lo excelente, pero no hacerle culto a lo excelente, pues el único excelente es Dios. Si consideras que tú has recibido más que tus hermanos, entonces eres deudor. Si has crecido más, comparte con amor y humildad lo que has recibido, pero no menosprecies a las ovejas del Señor. La alabanza es un medio para expresarle nuestro amor a Dios, prestarle admiración a Él, y no precisamente una manera de promocionar nuestro ego y menospreciar a los demás. Igualmente, los cristianos que adoran con su piano menosprecian a los que adoran con otros instrumentos y desean que los dejen para que asuman los de ellos. Piensan, lo mío es mejor, pero eso no es devoción sino carnalidad. El Señor quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, con instrumentos, con palmas o a simple voz, fruto de labios que confiesan su nombre, pues Él expresamente mira el corazón. Miremos al Maestro. Cristo, el que siendo en forma de Dios no se aferró a ello, sino que se despojó de sí para cumplir su ministerio. En ese desprendimiento tuvo su mayor aflicción y ni aun así abrió su boca para defenderse. Nadie maduró como Él en el espíritu pero era compasivo, amoroso y tolerante. Jesús fue comprensivo con Pedro, quien casi siempre se equivocaba. Toleró a los hijos del trueno, Juan y Santiago, cuando al no ser recibidos en Samaria le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Mas el maestro le reprendió diciendo, Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Cuánta paciencia tuvo Jesús con los doce y también hoy con nosotros. Sin embargo, qué intolerantes somos. Cuando la carne muere, el espíritu está bien vivo. Pablo dijo: Cada día muero. La paradoja de la vida en el espíritu es que para vivirla hay que morir. Hay que matar la carne con sus deseos y para matar la carne hay que alimentar el espíritu andando en el espíritu. Tú más que nadie sabes cuáles son las inclinaciones perversas que hay en ti. Entonces, reconócelas y repréndelas. No es pecado reconocer que haya concupiscencias en tu naturaleza, esto es natural. Lo malo sería dejarte llevar por ellas. Por ejemplo, si sientes arder en ti los celos por algo o alguien, no es pecado admitirlo ante Dios, porque Él sabe que esta naturaleza es perversa. Lo pecaminoso sería que les des rienda suelta a los mismos. La palabra dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. A los que creen se les ha dado dones, función y capacidades para que en el nombre de Jesús anden en autoridad. Te exhorto, pues, como dice la palabra, a que no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La Biblia dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe de Jesús vive en ti y vence al mundo y a la carne. Esa fe es la que te da la victoria en tu vida espiritual. Alguien dijo, tú no puedes impedir que las aves vuelen por encima de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. Asimismo, no puedes evitar los malos pensamientos, pero sí les puedes poner un freno con el espíritu y decir con toda autoridad, detente, ahora vive Cristo en mi interior y Él está sentado en el trono de mi corazón y reina. Esto hará que tu naturaleza espiritual se fortalezca y tome dominio de tu carne y no practicarás el pecado. Lo más importante de todo lo dicho es que de esa manera, Dios es glorificado, porque a fin de cuentas ni la misma victoria es tan halagadora como el hecho mismo de haber agradado a Dios. La Biblia dice que si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Debemos glorificar al Padre en toda nuestra manera de vivir, aún en lo más ínfimo. Nuestro Dios es un Dios de detalles. El que anda en el Espíritu todo lo hace para la gloria de Dios Padre. Esa naturaleza ama a Dios y le quiere agradar. Pablo dijo que hacía cualquier cosa para serle agradable a Él y aunque Dios ya está complacido en Cristo, Él es agradado cuando sus hijos andan en el hombre nuevo. El Espíritu está presto a lo de Dios, pero la carne nos mete en tentación. El diablo tomó la iniciativa para destruirnos, acondicionándonos a una naturaleza pecaminosa y actúa como un satélite en el espacio de nuestra existencia para separarnos de Dios. Vemos que los hombres ponen un satélite en el espacio dando vueltas a la Tierra y desde allí lanzan la señal para comunicarse con todas las partes del mundo. Y el que no tiene antena no se comunica. Por eso a los canales del cable solo tienen acceso los que tienen la conexión en su casa. De lo contrario, esos canales no entran en su televisor, porque la señal entra a la caja y pasa toda la información preseleccionada por las compañías del cable. Así hace el diablo a través de la carne, que es su conexión con nosotros. Él te tienta, te habla, te insinúa, etc. En un sentido es como si morara en nuestra naturaleza carnal, pues la tiene ya programada como una computadora u ordenador. En el libro de Santiago dice, Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1, 13 y 14. Por lo que el diablo simplemente acciona un comando y nos envía la señal, el pecado, y así nos lleva cautivos al mal. Observemos a aquel que es adicto al alcohol o a cualquier tipo de estupefacientes, que por más que quiera dejar el vicio, su voluntad está cautiva y cae una y otra vez en lo mismo. Pero cuando Dios lo hace nacer de nuevo y pone su espíritu dentro de él, esa naturaleza contrarresta todo. Y así como el diablo puso un satélite en nuestra carne para activar las obras de maldad, Dios puso un receptor con circuitos especiales que es la naturaleza santa para neutralizar las señales infernales. El diablo con el satélite manda señales para llevarte al pecado, y Cristo con su receptor te comunica directamente al cielo, a la santidad y a la verdad donde esas señales del mal no llegan. El hombre animal no tiene el Espíritu de Dios, y por tanto las cosas del Espíritu le son locura. No las puede entender porque no tiene el receptor de Dios y no capta la señal. En cambio, el nacido del Espíritu sí posee la señal que le facilita la comunicación con Dios. Lo dice en la Biblia. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? ¿El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Por eso nosotros podemos ver lo que el mundo no puede ver. Jesús dijo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ni entiende nada de Dios. La vida en el Espíritu es para vivirla vida nueva no es que cantes alabanzas, vayas a la iglesia y distribuyas literatura cristiana por las calles. Es algo mucho más profundo que trasciende las formas y rutinas. Es que todo lo que hagas proceda del Espíritu. Cuando ores, cuando cantes, cuando ofrendes al Señor, cuando tomes decisiones, que todo esté sometido al señorío de Cristo y que todo proceda del Espíritu. Que cuando hables, siempre hables en el Espíritu. Que cuando cantes, cantes en el Espíritu. Cuando sirvas, sirvas en el Espíritu. Cuando aconsejes, aconsejes en el Espíritu. Cuando ministres, esa ministración siempre proceda del Espíritu. Pero para que esto ocurra es menester estar en comunión con el Señor y permitirle que Él viva su vida en ti. En mi Espíritu puedo sentir algo de lo que siente el Señor. Seguramente Él dirá, yo te di de mi Espíritu, te di mi naturaleza, te di mi imagen. Entré a ti y puse dentro de ti todo lo que necesitas para vivir en comunión conmigo, en el crecimiento de la vida suprema. ¿Por qué vives así? ¿Por qué vives tan pobre siendo rico? ¿Por qué eres juguete del diablo cuando tú fuiste llamado a ser cabeza y a enseñorearte del mal? El que está en ti es más poderoso que el que está en el mundo, hijo mío. Dios ve con tristeza nuestra vida, porque somos como mendigos sentados en bancas de oro. Somos hijos del Rey del Universo y actuamos como si no lo fuésemos. Estamos dotados de autoridad para aplastar y humillar al adversario, sin embargo, no representamos a Dios debidamente y actuamos con cobardía. Esto no lo digo para que sientas culpabilidad, sino para que sientas en tu espíritu una gran demanda espiritual y urgencia celestial, algo que desde lo más profundo de tu ser diga, más de ti, oh Dios, llévame a lo reservado de tu morada, llévame a donde tú estás, vive tu vida en mí y haz en mi espíritu lo que tú te has propuesto. Con una disposición como esa, Dios se sentirá agradado y verá que en tu corazón no quieres ser una piedra de tropiezo o un impedimento para que Él haga en ti lo que ha determinado hacer. Esta es mi mayor prioridad como siervo de Dios: agradar a mi Señor. A veces, llorando, le pido: enséñame a agradarte. No dejes que la carne obstruya el fluir de tu espíritu en mí. Quiero llegar a la plenitud de toda la capacidad de tu espíritu, que por mi negligencia o pereza o por cualquier cosa de mi carne, no dejes de cumplir tu designio eterno en mi vida. Yo quiero ser un canal de bendición, quiero ser luz para los que están en tinieblas, gozo para los que están en tristeza, bálsamo para los enfermos y liberación para los oprimidos. Quiero dar lo que me llamaste a dar, compartir lo que he recibido de tus manos y administrar bien lo que me has dado. No quiero ser un baldón para tu causa, y sé que Dios se está glorificando en mi vida, pues su misericordia es nueva cada día en mí. No es suficiente conocer lo que Dios nos ha dado, sino usarlo aquí y ahora. ¿Cómo es posible que a mi alrededor haya vecinos sufriendo, languideciendo en miseria y pobreza espiritual, y no le lleve las riquezas en gloria de nuestro Rey? ¿Cómo puedo estar con quienes practican la brujería, esclavizados en vicios, placeres y tradiciones, y teniendo yo el poder de Dios, ni yo mismo lo esté disfrutando? Vivamos en el espíritu y viviremos en la tierra la vida eterna. Esa vida que Dios vive desde la eternidad y que vino a compartir con nosotros a través de su Hijo. Tristemente, cuando pensamos en vida eterna, solo pensamos en inmortalidad, pero vida eterna es todo lo que Dios es. Por no entender lo que es vida eterna es que la mayoría de los cristianos están esperando llegar al cielo para vivirla. La Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. También el apóstol Juan dijo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Primera de Juan 1:2. Juan estaba hablando en este contexto de Jesús como el verbo de vida, diciendo lo que el verbo era en el principio. El discípulo amado dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Concluimos que la vida eterna la cual estaba con el Padre se nos manifestó en el Hijo. La vida eterna la cual es la vida de Dios es la que hemos recibido en Jesucristo desde que nacemos de nuevo. Esta vida se llama eterna porque Dios es eterno, y todo lo que proviene de Él es eterno. La vida abundante que hemos recibido de Dios en Cristo no solo es abundante en cuanto al tiempo, sino en cuanto a la calidad, a la excelencia y a la perfección. La vida abundante no es solo largura de días, eternidad, sino que es un tipo o clase de vida. ¿Quieres conocer cómo es la vida eterna? Jesús dijo, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Por qué la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo? La respuesta es sencilla, porque la vida eterna es la misma vida de Dios. Conoce a Dios y conocerás la vida eterna. La vida eterna es todo lo que Dios ha sido, todo lo que Dios es y todo lo que Dios será. Decimos que Jesús es la vida eterna porque Él es y ha sido y será uno con el Padre. Yo y el Padre uno somos, dijo Jesús. Apliquemos lo que estamos diciendo. El apóstol Pablo dijo que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así también es la vida del reino, justicia, paz y gozo. ¿Por qué? Porque la vida es de Dios y Dios es justicia, paz y gozo. La vida eterna es una vida de santidad porque Dios es santo. La vida eterna es una vida victoriosa porque Dios ha vencido y siempre vencerá. ¿Por qué hemos de esperar llegar al cielo para vivirla si ya la hemos recibido? Vivir la vida eterna es vivir a Dios. Solo los nacidos de Dios pueden vivir a Dios porque han recibido la vida y son uno con Él. Poseen la naturaleza de Dios. El glorioso Espíritu de Dios mora en ellos y tienen el fruto del Espíritu. ¿Quieres aprender a vivir la vida eterna aquí en la tierra? Estudia la vida del Señor durante los 33 años que vivió entre nosotros y verás que Él vivió la vida del cielo adaptada a la vida de los hombres. Él vivió todo lo que es la vida de un hombre, sin dejar de agradar a Dios. En otras palabras, Él vivió siendo hombre todo lo que es Dios y todo lo que es Dios en todo lo que es un hombre. Esto es exactamente lo que Dios quiere con nosotros y para lo cual nos capacitó en el Espíritu Santo. El Señor quiere que siendo hombres mortales vivamos como espirituales. Cristo, siendo en forma de Dios, tomó la forma de hombre para que nosotros que tenemos forma de hombre tomásemos en Él forma de Dios. Esto solo es posible cuando vivimos en el Espíritu. Por ejemplo, cuando vivo en temor ya no estoy viviendo la vida eterna, porque yo no recibí de Dios un espíritu de temor o espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Jesús no vivió nunca en temor. Él durmió en medio de la tormenta y caminó sobre ella. Hay quienes hablan de Dios y hay quienes viven a Dios.